El fin de semana hubo varias afectaciones por las lluvias que mencionaba Guadalupe. En San María, sector 4, hay temor de residentes por deslizamientos. Vamos a pasar con Belsis Binda para que nos ponga al tanto de la situación. Belsis. Compañeros, las lluvias han vuelto a causar un poco de temor dentro de los residentes del área de Samaria, San Miguelito, exactamente Samaria, sector 4. Y es que recordemos, el año pasado se dio una serie de deslizamientos que quedaron con por lo menos unas 50 familias damnificadas y quien posteriormente se les tuvo que dar una solución habitacional. Bueno, en esta ocasión hablamos de estos residentes en el área de Samaria, sector 4. Ellos viven muy cerca del área del río Palomo y ya prácticamente sus residencias están a punto de colapsar, ya que cada vez que el río crece, pues lo poco que queda de tierra se lo lleva el río. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron estos residentes afectados. Por aquí usted nunca ha venido, pero si quisiera un voto, usted sí viene a ver qué sucede y eso. Pero nosotros quisiéramos una solución pronto, si es posible que alguien venga hoy a ver qué solución me puede dar sobre mi casa, sobre este río, porque mi muro se me ha ido y yo puedo perder de nuevo todo. A la hora de la hora, cuando sucede una desgracia, ahí sí viene todo el mundo a ver qué fue lo que sucedió. Pero cuando uno pide una ayuda antes que suceda una desgracia, nadie se puede poner aquí a ver qué solución me pueden dar. Nadie, por aquí usted nunca ha venido, pero si quisiera un... Definitivamente que el llamado que hacen estos residentes a las autoridades, tanto del SINAPRO como igualmente del MIBI, es una solución pronta ante esta situación, ya que las lluvias van a seguir. Temen ellos de que cuando el río vuelva a crecer, pues una vez más pueda darse el deslizamiento total y el colapso de cada una de estas residencias. En nuestro noticiero estelar, pues detalles amplios de lo que ha ocurrido durante el fin de semana en el sector de Samaria, sector 4, debido a las lluvias. De momento nos vamos a estudios.